Cuba Información. Recientemente el gobierno de Estados Unidos negaba la visa de entrada a varios académicos de Cuba que debían participar en el 30º Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en la ciudad de San Francisco. A la vez permitía viajar a otra parte de la delegación cubana. Por ejemplo, otorgaba visa a Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija del presidente Raúl Castro, lo que encendía las iras de la ultraderecha de Miami. Un editorial del diario The Washington Post se preguntaba por el miedo de quienes deciden en la política hacia Cuba y deniegan estos permisos de entrada. ¿Se siente amenazado Estados Unidos por Milagro Martínez, vicerrectora de la Universidad de La Habana, quien no ha dejado de abogar por intercambios académicos entre universidades de ambos países? Se preguntaba el diario. ¿Es peligroso para Estados Unidos Rafael Hernández, el director de Temas, una de las revistas cubanas más críticas y que incluso ha dado clases en las universidades de Harvard y Columbia? Acerca de la pataleta de políticos como el candidato republicano Mitt Romney por la presencia en Estados Unidos de Mariela Castro, The Washington Post también se preguntaba. ¿A qué viene la protesta absurda por la visa otorgada a Mariela Castro, ferviente defensora de los derechos de los homosexuales y transexuales? ¿Qué es lo que provoca tanto miedo? La respuesta que el influyente periódico norteamericano no ofrece es sencilla. Temen que la ciudadanía de Estados Unidos reciba una información que contradiga lo que sobre Cuba les llega, a través de los medios casi a diario. Por cierto, también a través de las páginas del Washington Post.